Mande, mi amor. ¿Y no puedo ir a Liverpool a comprarme ropa interior? Es que no tengo. Sí, puedes ir. Soy pobre. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo aquí echándole ganas a la vida. Las que me conocen, que son dolls de corazón y desde hace mucho tiempo, saben perfectamente bien el grado de amor que yo le tengo a mis mascotas. Son más que mascotas, son mis niños, son mis bebés. Y no es fácil para mí lo que está pasando, pero bueno, mañana es el lanzamiento de Golden Lion y hoy es un día muy importante. Muy importante porque es un día donde yo empiezo a esclarecer muchas dudas sobre este producto. Hola, Dol, siento mucho lo de tu perrito. Dol, créeme que ahorita me quiero concentrar en hablar de esto. Ayer no me... ¿Me prestas perfume, Oski? Ayer no me paré de la cama todo el día con eso. Es una cosa horrenda. No me digan mucho de lo de él, porque quiero concentrarme con esto. Quiero concentrarme. Dicen por ahí que las mascotas reciben las malas vibras. Es algo que me han estado diciendo mucho. Y definitivamente el lanzamiento de Glams, de Golden Lion, pues sí que me ha traído muchas malas vibras. Y no sé... No sé si tanto coraje y tanta rabia de personas y de profesionales y de doctores realmente no sé, porque es que mucha gente me ha estado diciendo que las mascotas reciben energías feas, vibras feas. Y ayer yo estaba grabando un en vivo cuando de la nada pasó lo que pasó. Realmente me duele mucho, muchísimo, pero tengo que concentrarme, tengo que seguir trabajando. Permítame. Dice, dejen de hablar del puto perro, pendejas. Estúpida tú, lárgate tú de aquí. Vean, ese tipo de personas que acaba de escribir eso, pues existen. Y yo no sé si sea verdad que las malas energías... la reciben los mascotas, pero pues ustedes vieron que yo estaba grabando un en vivo y traía un calzón. Ahorita ya me puse un pantalón porque pues uno nunca sabe. Porque chicas, me bajé al hospital en tanga, en calzón, con mi perrito muerto en brazos. Y todavía regresar y lidiar con gente que critica un producto que no ha salido a la venta. Que están impresionantemente intentando destruir este producto sin haberlo visto. Yo apenas estaba dando pistas, estaba diciendo de qué se trata, estaba muy ilusionada planeando el lanzamiento, porque esto es algo que iniciamos las niñas y yo. Y quiero decirles para las personas que son nuevas viéndome que el mismo patrón que hace años yo viví con Sol Beauty en Care, con las fajas, es el mismo que yo estoy viviendo ahorita. Parece que fue ayer cuando yo salí con mi línea de fajas y que intentaban desprestigiarme, que intentaban hablar mal de mí. Llegaron a decir que mis fajas eran hechas aquí en Tijuana y no en Colombia. Intentaron destruir mil veces la imagen mía, la imagen de mi marca, y les tocó soportar porque hoy en día Sol Beauty and Care es una empresa internacional muy grande, con un prestigio increíble. Hasta el día de hoy tratan de ensuciarlo, pero les toca seguir soportando porque seguimos trabajando, seguimos progresando, y a lo mejor... Yo no soy profesional como tanto me han atacado. Me han dicho que yo no soy una profesional, pues yo soy una empresaria.
probablemente yo no tengo un título universitario, y es más, no es probable. Yo no tengo un título universitario como ese doctor Bocón que habló de un producto sin haber visto, mucho menos tenido en sus manos, mucho menos probado, sin saber ningún componente. Yo no tengo su título profesional, pero yo soy una empresaria que le demuestra a la gente en todo el mundo que aunque no hayas tenido la oportunidad de estudiar, eso no es ningún limitante. Y hoy en día yo le doy trabajo a más de 1,000 personas directas, directas. Indirectas son miles. Soul Beauty and Care, encabezado por mí, genera miles de empleos. Sin título universitario, yo soy una generadora de empleos. Yo empleo a muchos profesionales. Una persona que intentan denigrar por no tener carrera universitaria como yo, les da trabajo a muchos universitarios, a muchos profesionales. Yo tengo trabajando para mí ingenieros, contadores, diseñadores, de todo tipo, de abogados. Yo tengo trabajando para mí en mis empresas a muchos profesionales. Sin yo tener un título profesional, logré eso en la vida. ¿Ok? Entonces, pues hoy toca hablar de Golden Lion. Me agarraste, doctor y doctores que no están soportando en un muy mal momento en el cual me está costando mucho trabajo defender este proyecto. Por lo que sucedió ayer, me duele mucho, 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 mucho. Pero yo no soy cualquier mujer. Yo no soy cualquier mujer y estas personas no se están metiendo con quien sea. Yo estoy curtida en cuanto a los ataques mediante redes sociales. Yo los manejo al derecho y al después, al derecho y al revés. Desgraciadamente me agarraron en un mal momento. Bueno, vamos a empezar por puntos, que Oscar anotó algunos puntos. Primero que nada, les voy a decir por qué mi enojo con este doctor Benavides, profesional con título, un doctor profesional con título universitario, quiso denigrar o denigró mi imagen como empresaria llamándome estafadora a gran escala. Yo tengo todas las evidencias de cuando me llamó estafadora a gran escala, de cuando me llamó mentirosa. También este doctor, que ustedes dicen tan educado, sin saber nada de mi producto, empezó a denigrar y hablar mal de mi producto. Y yo no sé si les parece ético, fino y profesional denigrar un producto sin verlo, ni siquiera por una pantalla, menos físicamente, sin siquiera probarlo. Él empezó a decir que incluso podría ser veneno, y lo tengo grabado, y no te la vas a acabar, porque es muy fácil que yo demuestre esto, es muy sencillo. Dijo que yo quería hacer un negocio, como si yo me estuviera muriendo de hambre. Dijo que yo quería hacer un negocio donde la gente comprara una vez y no me volviera a comprar. Nombró esa especie de negocios, One Hit, que es un hit. Él dijo que yo quería hacer un one hit. Díganme si eso es ético, es profesional y es fino. Díganme si es ético. Y si una persona tan culta y tan profesional se atreve a abrir su hocico hablando de algo que nunca ha visto, que no me conoce. Yo a este tipejo no lo conocía. Yo le llamo tipejo porque como profesional dejas mucho que desear al hablar del emprendimiento de una mexicana, de una mujer, sin tener ninguna evidencia, sin tener nada, porque ni lo conocías, ni lo conocías. Y anda muy contento y anda muy feliz, su cara sonriente. ¿Por qué? Porque, te iba a decir, préstame, métete a mi Instagram para que vean a cuánto llegan mis historias. Andaba muy contento y muy feliz subiendo
que lo habían visto 150 mil personas. ¡Guau! Vean lo que hace la polémica. Y lo tengo grabado. Como el doctor este dice que la polémica lo llevó a tener más de 150 mil vistas. Lo que sucede es que yo soy una mujer querida y real. Y también odiada. Entonces, métete a mis historias. Entonces, si tú te alucinas, doctor, tú te alucinas porque llegaste a 150 mil vistas, yo llego a 1,5 millones de vistas en mis historias. Ahí está. Yo llego a 1,5 millones de vistas en mis historias. Yo no soy cualquier persona. Y muchas de estas personas que me miran, 1,5 millones de vistas en mis personas, y este alucinado lo sabe. Sabe perfectamente bien el alcance que yo tengo, 1,5 millones. Ven mis historias. Yo no soy cualquiera, yo no soy una pendeja y no soy una muerta de hambre. Y jamás me atrevería a mentirle a la gente que me quiere. Nunca. Estaría yo muy estúpida. Acabaría yo con mi mismo imperio. Sol no tiene polémicas. Yo no sé quién tiene polémicas, pero todavía el sinvergüenza ayer aprovechó para hacer un giveaway. Y se puso a poner fotos de su trabajo. Se puso a poner fotos de blanqueamiento. Pero el giveaway con una fotografía robada de mi catálogo. La fotografía, tómale captura antes de que lo borre, porque voy a demostrar que la fotografía que él está usando en su giveaway es de mi catálogo. Esa modelo que está ahí es Carelli, dueña de 5 boutiques mías. Imagínense en el grado de sinvergüenza y de cínico para aprovechar mis vistas de mis seguidores y robar una foto de mis catálogos para promocionar un giveaway regalando una faja. Él está regalando. Regalando una faja y regalando carillas. ¿Es en okay. serio? Cuando yo hablé de este producto, ustedes saben, los que me conocen, yo tengo como 20 días diciéndoles que viene Golden Lion, que viene Golden Lion, que viene Glams. Tengo 20 días, pero yo no había hablado mucho. Yo se los quería dejar de sorpresa y quería írselos aventando poco a poquito de qué trataba el producto. Entonces este tipejo ha de haber creído que yo me metí a la cocina de mi casa y hice un mejurje y ya dije yo. Si se atrevió a opinar, dice catálogo, agarró una foto mía de mis modelos, de mis fajas, para hacer una publicidad de un giveaway de él. O sea, nada más para que se den cuenta del hambre de seguidores. Ok, este tipejo se atrevió a opinar sin saber. Ha de haber pensado, esta pobre piojosa se ha de haber ido a China o a un mercadito ahí en la esquina de su casa y ha de haber dicho, voy a sacar un producto blanqueador y yo lo hice ahí con los sartenes de Doña Mary. Pues no sabía nada del tema. No sabía nada del tema. Yo estaba dormida en mi casa y cuando me despierto con un montón de videos de este tipo. Me dedicó todas sus historias. Quería provocarme porque quería fama. Quería mi fama. La famosa soy yo y te lo acabo de demostrar. Que estás alucinado porque nunca te habían visto tantas personas. Estás alucinado. Alucinado. Entonces, tú creíste que yo era cualquier persona y que me había metido un mercadito y yo misma había cocinado ahí algo y tengan para que... Pues no. El tipejo este, y tengo las evidencias, dice que no existe una goma de mascar con el poder de aclarar, blanquear o bajar tonos de tus dientes, que no existía. Y tengo los videos donde él garantiza que no existía. Después la gente le mandó, ¿dónde está la caja de gems? Por aquí la tengo. Aquí está. Después el tipejo primero dijo que no existía, que era una mentira que existía goma de mascar, que pudiera ser esto. Después la gente, yo dije que yo era la primera en el mundo, o sea, gems, la firma científica, es la primer firma
científica en el mundo y está patentado. Que quieren intentar copiar la fórmula, sí van a querer. Pero los primeros fuimos nosotros, gems, ¿no? Después la gente le mandó una caja de gems. Esta es la versión pasada. Después, ¡ah! Pues sí existe. Y creo que es una empresa americana. Pero está comprobado que no sirve. Lo escribió y tengo las evidencias. Dice, creo que es una empresa americana y no sirve. O sea, para que vean que ni sabía de la existencia de esto. Y dijo suponer que era una empresa americana y dijo que no servían. ¿Cómo él dice que no servían si ni siquiera sabía que existían? Pero no se esperen, amigos. Vayan y compren en la página de Gems, dice. Y yo, ay, estúpido pendejo, yo soy Gems. Los estás mandando a que me compren mi producto viejo. Ay, estúpido pendejo. O sea, él puso en sus historias. ¡No se esperen! ¡Vayan! ¡Vayan a comprar Gems! ¡Ya! No que tú eras la primera, Soleón. Y yo, ay, pobre Doggy. Pues no, soy yo, Doggy. No se puso ni a ver la caja. Ni si, es que no la había visto la caja porque yo todavía no la había sacado. Pobre Doggy, le dije, soy yo. No, soy yo, la misma soy yo. Ay, Doggy, Doggy, Doggy. Fórmula antigua, fórmula renovada y más potente. Me mandó a la clientela a mí misma. Pero en la versión pasada, o sea, yo y las ardillas. Eso fue lo que hizo. Pobre Doggy. Entonces, cuando este pobre Doggy supo que se estaba metiendo con Gems, Gems es una firma científica, chicas. Cuando este pobre Doggy se enteró que adquirí los derechos de Gems. Y que te estás metiendo a hablar de una firma científica, entiendo mucho que los odontólogos están espantados y no lo pueden creer. Pero un día alguien inventó la pasta dental y ahora existe. En la actualidad alguien inventó este poder y no lo pueden creer. Que yo esta insignificante para ustedes... que no tiene un título profesional puro, pudo adquirir los derechos de Gems. Y no soy la única dueña. Yo estoy haciendo una negociación de niveles muy grandes con Gems. Directo, directo con Gems. No vamos a hablar de cifras. No vamos a hablar de cifras, pero yo voy a lo grande. Yo no me ando con pequeñeces, yo no me ando... con cositas chicas, yo voy a lo grande. Entonces, muchas personas, los odontólogos sobre todo, dicen que esto no es posible. Pero la firma científica, la FDA, la COFEPRIS y algunos dentistas con los que yo ya hice pruebas y muchos testimonios míos, dicen que sí funciona. Llega el momento de probarlo aquí en vivo y en directo. Me pasan unos calcetines. Llega el momento de probarlo aquí en vivo y en directo, enfrente de ustedes. Y lo vamos a probar, por supuesto. O sea, ¿creían ustedes que yo les voy a decir, esto funciona y nunca me lo van a ver? Claro que me lo van a ver. ¿Pero por qué tiene la Miranda los dientes amarillos? Porque no lo he usado, me he estado aguantando. Porque no los hemos estado usando. Los usamos hace muchos meses, hace como un año, chicas, que yo estoy con este desarrollo. Lo dejamos de usar porque pues me tengo que aguantar. Ajá, hace como un año yo estoy con este desarrollo. Desde entonces yo personalmente no lo quise volver a probar porque yo necesito mostrarles a ustedes. Y eso es a lo que voy a hacer. Les voy a explicar por qué Gems no lo tiene Colgate y no lo tiene Oral-B. Permítanme. Yo quiero saber que está preso, no tengo que apuntar. Permíteme, mi vida. Y usted no se venga porque la mamá está en temas delicados. Les voy a explicar por qué Glams
Y fíjense por qué se llama GLAMS. Fíjense por qué. GL, Golden Lion. And IMS, GEMS. Por eso se llama GLAMS. La palabra está compuesta por GL de Golden Lion, por MZ de GEMS y la A de I, o sea, AND en inglés. Ok. ¿Por qué no lo tiene no lo tiene Colgate y Oral B? Porque anteriormente GEMS desarrolló otras cosas para Colgate y para Oral B, que fueron unas banditas que mantienen el color. Salieron en el, como en el 2000, les estoy hablando hace 20 años. Hace 20 años, GEMS, más o menos, por ahí, desarrolló para Colgate, para Oral B y para ciertas cadenas reconocidas, las banditas. Ellos las crearon. Entonces, tanto Colgate como las demás compañías, Oral B, quieren patentes, no quieren comprar derechos, cesiones de derechos. Ellos quieren la patente. Entonces, cuando GEMS hace 20 años vende la patente a Colgate, a Oral B, pues Colgate y Oral B siguen después de 20 años haciendo negocios con las banditas de hace 20 años. Entonces GEMS dice, eso a mí no me conviene, yo vendí mi patente y eso siguen 20 años haciendo este negocio. Entonces GEMS en esta ocasión dice, yo no voy a venderte la patente, Colgate, y no te la voy a vender, no te la voy a vender, Colgate ni Oral B. GEMS quiere su firma en sus empaques y Colgate, Oral B no quieren la firma de nadie más que su pura marca de ellos, porque se entiende que Colgate les va a dar popularidad y Oral B a una firma que no le pertenecería a Colgate. Entonces no se pudo llegar al acuerdo porque GEMS es una firma millonaria. GEMS es una firma millonaria, son unos gringototes ya señores, no hablan español, yo no he podido hablar con ellos de idioma, siempre tengo que hablar así como que me estén traduciendo. Entonces, esto es un invento de GEMS, ese es un invento de GEMS, es su bebé, es algo que él creyó, que él creó, es una persona millonaria que simplemente quiere ver su producto en las bocas de todo el mundo, pero quiere que su firma siempre esté en sus cajas. Quiere que su nombre sea recordado. Querían como borrar. Querían quitar su nombre. Entonces, él no quiere. Él quiere que su nombre esté forever and ever en las cajas. Siempre. Él quiere ser como que sepan quién lo hizo. O sea, es como un ego del creador, que por supuesto. Es como a mí. ¿Cuántas marcas creen que han querido comprarme Soul Beauty Drinker? Jamás, porque es que es mi bebé, yo lo creé y no quiero venderlo, ¿no? Pruébalo. Sí, lo voy a probar. Enfrente de todos ustedes. Pero primero tendrán que seguir escuchando. Entonces, porque son las cosas que me preguntan mucho. GEMS quiere su firma en todas sus cajas y conmigo lo pudo hacer. GEMS necesitaba una persona con el recurso para adquirir derechos, no la patente, derechos. Y yo fui esa persona, y que además, les guste o no, soy de las personas con más alcance en todo México. Y es donde yo principalmente lo voy a comercializar, también en Estados Unidos, obviamente, y en el resto del mundo. Pero ¿quién mejor que yo, que soy una empresaria muy conocida en México, demasiadamente conocida, de las más virales? Soporten, cucarachillas, porque yo soy de las empresarias más virales. Y tan viral que a la buena o mala este producto ya es viral. Ese es un punto que yo quería aclarar. Porque yo digo que aclara carillas. Y es cuando dicen que no puede aclarar carillas. Ni coronas. Pongan atención. Vean y tomen captura. Los videos van a quedar grabados. Aparte ahorita me va a grabar Oscar en el en vivo. Estas son carillas. Estoy grabando. Estas son carillas. Ahí está, 1, 2, vean mis carillas. Uh-huh.
¿qué es lo que pasa con las carillas o las coronas? Escuchen, odontólogos, para que no tengan el atrevimiento de desprestigiar antes de informarse, que no están estudiados. Las personas que están estudiadas deberían de aprender a ver y escuchar y luego hablar. El hablar por impulso, déjenselo a una persona como a mí, que no tiene estudio, pero ustedes que están denigrándome porque yo no tengo un título universitario, primero vean, lo escuchen y después reaccionen. ¿Qué es lo que sucede con las carillas? Dicen que, para que te des una idea, las carillas son como unas canicas de vidrio. Es como si quisieras atravesar el vidrio. Las coronas y las carillas son, por decir algo, como este vidrio, que no hay nada que penetre el vidrio y lo aclare. Yo no dije que iban a penetrar las carillas. Yo dije que iban a blanquear, a aclarar las carillas. ¿Y saben por qué? ¡Anoten! ¿Saben? Me voy a tomar... ¡Ay, mi otra pastilla para el dolor de cabeza, Oski! No encontré con ese nombre. Es que está sin cajita. ¿Saben qué es lo que sucede? Les voy a explicar por qué sí. Lo pueden comprar donde quieran. Soy yo, los dos soy yo, los dos soy yo, entiendan esa parte. Ambos productos soy yo, pero esta fórmula es una fórmula viejita. Esta es una fórmula mejorada, la nueva. Soy yo. Yo pude haber dejado esta caja, esta, o poner una caja con un perro, con una garza. Así. Una garza. Lo que yo quisiera. La caja, pude usar esta, pude usar esta. Soy yo, la misma caja. Yo soy ahora la dueña y señora de los derechos de estos productos. Solo que estos son mis tonos. Este es Golden Lion. Este se llama Glams. Es firmado por Gems. Y estos son mis tonos. Este es mi diseño. Yo quiero este diseño. Pero es la misma. Lo pueden comprar donde sea porque es mío. ¿Por qué aclara carillas? Y lo vamos a demostrar. Resulta, queridos dentistas, respetables odontólogos, que no sé si ustedes sabían o no sabían, pero las carillas con el paso del tiempo se van manchando. Yo tomo café todos los días y ustedes lo han visto. Yo tomo vino también. Yo trago, yo como huevo, frijol, tortillas. Ay, todos los días. Huevo, frijol. Eso hace que el diente se vaya manchando. Al igual que un diente natural, una carilla o una corona también se va manchando. ¿Y qué es lo que hace Glams? Quita esas manchas que las carillas van obteniendo con el paso del tiempo. Vamos a grabar, Oski. ¿Lista? Lista. Vamos a grabar. Una pregunta. Ah, una pregunta. ¿Cómo se presentó el proyecto y por qué decidiste agarrar? Ah, y ahí va otra cosa. Pongan atención y anótelo. Muchas personas me preguntan, ¿pero cómo es que Sol dedica zapatero a sus zapatos? Vende fajas. Esa gente ardida que dicen zapatero a sus zapatos. Claro, reina, yo soy empresaria. Zapatero a sus zapatos. Yo soy empresaria y como empresaria estoy en mis propios zapatos. ¿Cómo se presentó el proyecto? Ustedes saben quién es Roberto. Roberto es mi esposo, no tiene nada que ver conmigo en cuanto a personalidades. Yo les he dicho que Roberto es empresario y Roberto tiene colaboraciones mediante sus empresas con empresas muy gigantescas. Una de ellas, por ejemplo, es Apple. Roberto trabaja directamente con Apple, con Samsung, con Panasonic, con muchas compañías. Roberto, ustedes saben que no tiene 15 años y él tiene toda una vida en generaciones siendo un empresario. En los Estados Unidos, de muchísimo prestigio. Roberto, el que ven que yo le grito, el que se casó con esta loquita trabajadora, es un hombre con un prestigio
muy grande en los Estados Unidos, es un empresario de alto nivel en los Estados Unidos, tiene relaciones, muchas relaciones con la industria médica, ya que mediante una de las empresas de Roberto hace ciertas cosas para compañías médicas, guarden silencio, hace ciertas cosas para compañías médicas, para Apple, no les voy a decir cuáles son las negociaciones de Roberto con diferentes compañías médicas, Apple, Samsung, Mattel, ¿qué más? Bueno, muchas compañías, muchas, hasta para Coca-Cola. Roberto tiene ciertas alianzas con ese tipo de empresas. Entonces, entre todas sus amistades de niveles muy altos a los cuales yo digo, oh my God, están los señores James. Los señores James son ellos, pues, conocidos y son gente muy que ni Instagram tienen, no, para acabar rápido. No saben ni se imaginan que andan en todos estos argüendes. El TikTok de ahí del que te critica, ¿no? Ajá, entonces le ofrecen a Roberto participar en este proyecto, invertir. Pero entonces le digo yo a Roberto, a ver, yo no quiero nomás invertir, yo quiero trabajar por este proyecto como el alcance que tengo, y es eso la primera razón por la que yo decido, a ver, háblenme de GLAMS, ¿qué es GLAMS? Cuando me dicen que son unos, como yo no tengo estudios y estoy, hasta me ofendí, cuando me llegaron con una caja de chicles, yo... ¿Qué pedo? ¿Por qué me mandan una caja de chicles? Como que, ¿por qué? Yo pensé que era algo como, uy, no, bien pendeja yo, ¿no? Con una actitud bien pendeja cuando se me presenta este proyecto. Yo así, ¿por qué? Incluso lo dejé 2 semanas. La dejé 2 semanas ahí botada. Porque yo, ¿cómo? Y que es una goma blanqueadora, que no sé qué, que está científicamente, bla, 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 bla. Y yo, bye, yo tengo carillas. ¿Cómo yo le voy a decir a la gente que esto blanquea cuando yo tengo carillas? Señora, blanquea carillas, a chingar a su madre, como yo contesto. A la primer masticada que yo le di, noté un cambio. Fue cuando me quedé yo, verga. Me quedé yo, ¡ah, la madre! Entonces se lo doy a Miranda, se lo doy a Oski, se lo doy a todo el personal que trabaja aquí en mi casa. Ya, y empezó. Con mis dientes mugrosos, no trae faja la morrilla. ¡Ay! ¿Sí? Entonces, chicas, para acabar rápido, decido adquirirlo porque personalmente lo probé y todo el personal que trabaja en mi casa lo probó porque fueron mis conejillos de indias. Además, estuve, pues sí, incluyendo a los que sí. ¿Qué tienes de calor? No, se me llegó el primer. Ah, pues ponte el abaniquito, dije, yo está sudando. Entonces, chicas, por supuesto, yo lo probé en mí personalmente. Les estoy hablando de hace más de un año que yo estoy con este proyecto. Lo revisamos, diferentes odontólogos éticos, no arrebatados, tiene estudios científicos, tiene FDA, tiene COFEPRIS, tiene patentes, tiene todo lo que se necesita para comercializar un producto de manera legal, y vamos a comenzar. Vamos a mascar el primer chicle. Quiero que grabes, Oski. Sí, porque dijo que iba a ser un en vivo trucado. Dijo este hombre que iba a ser un en vivo trucado, entonces necesito que ustedes estén aquí sin parpadear, o para sea, que vean que no es un en vivo. Sí, no parpadeen, ¿eh? Ajá, no parpadeen. Y necesito que todo mundo esté atento al progreso de este producto. Atento al progreso de este producto. Yo dije que en cuestión de minutos esto empieza a aclarar. 30 minutos necesitas masticarlo para que empiece a aclarar. Yo dije que con un tratamiento te blanqueaba hasta 5 tonos. Un tratamiento equivale a una caja de estas. Este es un tratamiento. Entonces quiero que vayamos entendiendo las reglas del juego. Este es un tratamiento y trae 32 piezas de goma de mascar.
que estarán disponibles el día de mañana en su sitio web. Cuando tú termines un tratamiento, dependiendo tus dientes, va a blanquear hasta 5 tonos el producto, ¿ok? ¿Y qué más? Es mucho más barato que ir al dentista. Es mucho menos tedioso que ir a un dentista. Esto no te provoca la sensibilidad que te provocan los tratamientos tradicionales. ¿Cuáles son los tratamientos tradicionales? Los que vas al dentista y te ponen un ácido, un peróxido, y te queman las encías, y que luego te dejan sin poder morder algo helado. Esos tratamientos agresivos son más costosos que una cajita de GLAMS. Y una cajita de GLAMS no te va a hacer esa sensibilidad, no te va a quemar las encías, no te va a quemar la lengua. Aquí está la patente, tómele captura a la patente, tómele captura. Aquí está la patente para que vayan y chequen que esto está debidamente certificado. Les dejé en un post todo el link de los permisos y autorizaciones de la FDA, COFEPRIS, etcétera, ¿no? Entonces, los 5 tonos van a suceder en el primer tratamiento. Puede ser más, puede ser menos, pero de que blanquea, blanquea sin quemar encías, ni dientes, ni lenguas, ni nada. Y aparte de blanquear, se te va a meter hasta acá y va a refrescar el aliento a tufo de cuando recién te levantas. Tú te levantas con, aunque hayas a veces hasta lavadote los dientes, estás pues con, como con un tufo bien horrible. Entonces te limpia por dentro, te refresca por dentro, no te lastima encías, no te sensibiliza dientes. Es una maravilla que a los dentistas pues no les está gustando mucho que esto exista, pero existe. Y vamos a abrir la cajita y les voy a explicar cómo funciona. Aquí está la cajita, aquí está el sitio web para que le tomen captura. Tómenle por favor captura, ahí está el sitio web, aquí está la cajita completa. No fui yo la científica que lo creó, esto lo creó James, una firma científica certificada en los Estados Unidos. Este es el tratamiento completo. Les recomiendo que mastiquen 2 sets diarios y te duraría 5 días. Te duraría 5 días y en 5 días tú podrías tener tus dientes hasta 5 tonos más claros. Y lo vas a ver y es muy sencillo de comprobar porque yo no me voy a quemar. ¿Cómo se mastica? Obviamente no te saben a unos bubulubus. ¡Oscar! Yo lo quiero probar, ¿no? Ven a grabarnos. Tómanos fotos enfrente en el en vivo. ¿No ibas ya había puesto acá? No, aquí enfrente. Hazte para acá. Bueno, yo me antes de probar, que yo se vea que estamos aquí en un en vivo. Yo y que no me ni lavo los dientes. ¿Vas a querer más? Sí, obvio. Ven para acá. Ven para acá. Ya la castigaron, ya no pudo. La que disfrutó de GLAMS y le aclaró machín los dientes, muy perra, fue Cherlyn. Sí. ¿Fue agresivo? ¿Te causó sensibilidad? No. Nada. ¿Te nada. Quemó las encías? Nada. ¿Te quemó la lengua? Nada. ¿Te quemó la garganta? Nada. Al contrario, sentía frescura desde el estómago. Sentías frescura. Y ella fue una de mis conejillos de India, pero por supuesto, pégate a Cher, te voy a dar, Cher. Pero por supuesto, no le, hay que salir las 4, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que salir las 4 en pantalla. Sí. Por supuesto, yo no les podía decir que Cherlyn estaba probando el tratamiento. No le, Oscar va a grabar. Oski, pero ¿cómo lo vas a hacer? No, tú ven. Lo voy a poner en frontal. Ah, ok, pero te vas a venir con todo y la lámpara. Sí. Ok, aquí en vivo vamos a grabar las 4. Va a quedar todo documentado. Todo documentado, cómo lo estamos grabando en vivo. Para que ustedes vean. Oski, pero ay, no entiendo. Los blancos, es que tienes que aquí grabar. ¿A como los tenía? Yo los tengo naranjas. Saca tu cagadero este. ¿A como los tenía? Pues yo los tengo naranjas. ¿Quieres? Yo café. Tráete la otra lámpara. Dice que se está trabando.
¿Cómo que se está trabando? Se está trabando. A ver, revisa desde tu teléfono, Miris. No vaya a ser que... Pero estamos transmitiendo... ¡Uy! ¿Se trabó el en vivo a propósito? No. Estamos transmitiendo desde Instagram y desde Facebook para que no quede ninguna duda. Es mucho más barato. No sustituye a un dentista porque si un día te tienes que sacar una muela, evidentemente tienes que ir a un dentista. Vamos a mostrar todos los dientes de una en una, ¿no? Voy a mostrarlos yo primero. Primero voy a Facebook y luego a Instagram. Ahí está, todo en captura. Los dientes me encantaron. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahora vas tú, Miris, muéstralos. Acércate más, que no te dé temor la amarillonticidad. Carillas, yo traigo carillas y ella tiene dientes naturales. Sí, que no me puedo masticar los chicles todavía, por eso ya quiero masticarlo. Pégate, dale, quita tu maquillaje de ahí. ¡Ah! Ahí está. Luciana. Ay, ahora no, acá. No me lo sé, ni lavado. Luciana, no te has lavado. No me lavo los dientes. Y Cherlin, pues no creo que los tengamos. Sí, muestra. Yo ya quiero mostrar mis dientes, ya quiero tener los dientes blancos, ama. Ay, a ti ya se te blanquearon mucho, che. Sí. Ay, perra. Y eso que llevas varios tiempos. Cherlin ya los tiene emblanquecidos. Ya se le blanquearon muchísimo, los traía bien amarillos. Y nos tomas fotos a las 4. Bien amarillos. Lucy, Cher. A Lucy acércale el teléfono. Ahí está. Amarillos nuestros dientes. Bueno, yo. Ahora tómanos fotos, Oski, o pequeño video a nosotros. Se mancharon los... Okay. No, así los tengo yo. Miren, amarillos. Se mancharon los dientes. Ok, no, ahora se pone filtro. Tráete un papel para que limpie. Yo así los tengo amarillo. A ver este. Vean. Ahí está. Está totalmente limpio. Grabando un en vivo, ¿no? A la que le van a salir más orcas es a la luz. Pero ustedes lo van a ver siempre. Límpiate los dientes con algo. Ay, nomás se manchó de labial. Se manchó de labial. Ahí hay papel atrás. ¿Me lo das? Y grabas que estamos grabando un en vivo. Se manchó, pero de porque labial. Porque es muy pendejo decir que yo voy a sacar algo que no sirva, como si no me fueran a exponer en todo momento. Se traba. Espérame, déjame. A ver los datos. No, datos. A lo mejor como tienes dos conexiones al mismo tiempo. Así las tengo. Ya está, chicas, ya puse los datos de mi celular. Ese sí se mancha, pero de labial. Pero bueno, pero ahí no, está. No tenga, así tengo los dientes amarillos naturales, chicas. Ok, ya, ¿nos grabaste cada quien nuestro diente? Sí. Así de cerquitas. Dice, Miranda no tiene normalmente los dientes así. Sí, así los tengo dos. Ahí está, ok. Vamos a comenzar a todas, ¿no? Pero, o sea, de cerquitas. Mira, están diciendo que mis dientes me los pinté. No, así las tengo amarillos naturales. Velas, velas, no soportan. No, no me los pinté. ¿Con qué me los puedo pintar? Abren. Con nada. Ve, ¿cómo que sus dientes? Es que se va a echar de labial, no. No me los pinté, o sea, así los tengo de amarillos. Ay, se manchó de labial, miren. Pero no, ahí están las... No, soporten. Ok, vamos a comenzar. Ay, Dios mío, no me pinté los dientes. Déjalas. Ahí está. Cada quien agarra su set. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar dos tabletas para los que se rieron diciendo que, ¿cómo con chicles? Agarras, obvio, no saben a bubulús, pero... ¿Se llama qué? Ya lo pasé. ¿Y el cronómetro? Ahí está. Son las 12. No, son las 11:56. Yo también quiero uno. Son las 11:56. A ver, los míos. Grábate, Perris. Mira, sí, este lo tengo bien amarillo. Sí, este. Aquí tengo los dientes. No tengo manchados, pues. O sea, manchados de casillas tengo naturales. De los cuatro. Y la frescura que da. Ah,
¿cómo? No, es que les estoy enseñando que no es un chicle normal. Pero esto lo puedes pasar ya. Sure. Traten de... hacérselo así. Aunque no es necesario. Cinco tonos. Aunque les duela. El sonido de estar así en asqueroso. En ASMR. Es que la Miranda tiene filtro como de 50 de blanquear los dientes en TikTok. No se crean. Y se pone filtro. Ya, me estás aquí exponiendo que me ponga filtro. Mira, no tiene la piel perfecta, si tiene grano, nada más que se pone como un 30 de suavizante, con 60. Espérate. No, yo tengo naturalmente bonita la piel. Y se pone la piel. Es cierto, tiene muy bonito. Se nota cambios desde la primer masticada. Esperen. Llevamos 2 minutos masticando. Llevamos 2 minutos masticando. Las caries infelices. Empiezas a sentir todo esto limpio. Y la hediondez interna. Ahora sí le puedo hablar de cerquitas al chacal. Sí, porque sientes la frescura desde el estómago. No, chicas, así tengo los dientes normales. La única diferencia es que ahora sí no pusimos nuestro filtrón, nuestra iluminación hermosa. Estamos sin filtro. Estamos normal. Normal para que vean la realidad de mis dientes amarillos. Es que siempre ponemos un filtrón. ¡Mastiquen, chicas! ¡Mastiquen! Y apenas llevamos 3 o 4 minutos. Miren, esto... Vas manejando en el carro el trabajo. Es como un tipo de enjuague. Sí se ve la diferencia. En mí, mira. Mis dientes amarillos que tengo de mazorca. Mis dientes de mazorca. 2 minutos. 2 minutos. Dice, imagínate dar un beso al vato que te guste con Golden Lion. Uy, no se enamora. Güey, si van a andarse besuqueando, mastiquen Golden Lion antes. Porque no mames, vas a estar garantía de que vas a ir bien fresca y bien limpiecita. ¿A qué sabe? Y comprobado. A menta. Menta. A mí ya cola. Se le nota. ¿A quién? ¡A mí! ¡A mis dientes de mazorca! ¿Cómo quedaron? ¡Arrímate, Miranda! ¡Cos de su perra madre! 2 minutos masticados. ¡Ya no voy a tener los dientes de mazorca! No, que no blanqueaban carillas. Es que te desmancha toda la mugrez que traes durante los años, ¿no? 2 minutos de mastique. Imagínate 20. A ver, Lucy, arrímate para ver tus mazorcas. Uy, también se le ven más blancos, ¿eh? De aquí. ¡Eso! A ver, doctorcito. Literatura y no sé qué vergas. Apenas empezamos a las 11:56 a masticar. Debes de masticarlo 30 minutos. Las carillas no blanquean sol, ya las está blanqueando. Le está quitando todo lo que se acumuló durante los años. Las carillas las blanquea. Todo lo que se me manchan los dientes. Incluso con tú dejaste el tratamiento porque se te estaban blanqueando. Porque se me estaban blanqueando mucho y dije yo, no, a la verga. Dijiste, hazte para acá, chelo. Porque si no. Ey, vente para acá porque van a decir que ya fuiste a echarte un bote de pintura a la boca. Blanca. No, no, ya. Teoría por media. No. Pero sí se notó. Sí, pero me eché un bote de pintura. Arrímate, chela, arrímate. No se puede ir de aquí. ¡La chir! Tenía los dientes bien amarillos y el más que yo. Acá. Sí, la que tenía los dientes más amarillos que yo. Y nomás porque me cancelaron mi tratamiento también. Se lo cancelé porque no me convenía que lo siguieras blanqueando. Ajá, porque si no... Vale, mire, sigue. Lleva 5 minutos masticándolo. Arrímate, arrímate. Estos dos del medio se te han blanqueado más. Los dos del medio los llevas más blancos. ¡Los cuatro!
los cuatro dientes del medio se le han blanqueado. Llevamos 5 minutos. Tienes que masticar el tratamiento completo. Completo. 30 minutos por masticada. Sí se nota el cambio, dice Lady Ochoa. ¡Ahí está! Las que dicen, no, se ven igual. No quiero verlas. Ya, este diente se ve más blanco. Uh-huh. Como que siempre empieza como del medio, ¿verdad? Es que por eso tienes que masticar el tratamiento entero. Quiero leer. Soporten, panzonas. Soporten, panzones. No, porque fueron hombres, chicas. No soportarán. Sí se nota el cambio. Lo están viendo, lo están viendo. No, acuérdense los dientes naranjas que yo tenía. ¿Por qué creen que yo me atreví a esto? Porque dije yo, si desde la primer masticada tú ves un cambio. Fíjate la diferencia. En Facebook todas están de haters y en Instagram están diciendo que sí se nota el cambio. Es que se nota. Uh-huh. Y lo pueden comprobar. Ya, hasta de lejos. Ay, sí. Van a decir que se me llevamos ven igual. Van a decir que se me ven igual de naranjas que cuando empecé. Y me lavé. No, y me lavé los dientes así. Porque me daba vergüenza. Dije, ¡ay, tengo los dientes bien naranjas! Espérate. Me lavé así. Y yo, solo obligó a Miranda a mostrarse sin filtro unos días. ¡Ay, sí! Mamá. No, Cher, ven para acá. No, a ver, porque te van a decir que fuiste a hacer porque van a decir que te... Que yo, Angélica, me puse unas medias. Porque van a decir que fuiste a echarte un bote. Echarte corrector en los dientes. De las que tiene ahí mi mamá. Me obligó a mostrar mis dientes sin filtro, mamá. Por fin saben mi realidad. La falsedad. Llevamos 9 minutos, 9 minutos, o 8. 56, 57, 54. Llevamos 8 minutos. Y deja eso, la frescura que sientes desde el estómago. Ajá. Bien, limpia te sientes. No que no existía un tratamiento masticable que blanqueara, que me iban a quemar la lengua. No. ¿Alguien le ha quemado la lengua? No. ¿Alguien le ha quemado el culo? Esto sabe rico. Sabe riquísimo. ¿Sabe a chicle? Sí se nota ya, ya se ve. ¿Cómo no? O sea, ¿de dónde y yo toma? Traigo carillas. A ti, tú vas a llegar de seguro al tono del chicle. O sea... Uh-huh. Se va a notar cuando... A mí me van a quedar las carillas como cuando eran nuevas. Blancas, ¿no? Dice, con Lucy se nota bastante blanqueamiento. Sí, mira este diente. Estos dedos, miren. Estos dos dientillos, los de conejito. No, y como iban a ver al Gary y al Mado, estaban desesperados. Sí, porque no me dejaba masticar. No le daba a nadie. Me decía, no puedes hasta que hagamos el en vivo. Que y yo así. Que vean su realidad. Ellas querían ir con los dientes bien blancos. Ay, sí. No están soportando. Ya no voy a dejar de masticarlos hasta ahora. A ver, queridos odontólogos, no que esto era imposible. No, mi maquillaje. Por eso, no deben subestimar a nadie en la perra vida. Por eso no es recomendable hablar mal de nadie. Hasta que no veas. Por eso debes esperarte a ver qué show antes de abrir la bocota como ese bocón. Y la que blanquee. Ahí está. Y no, llevamos un par. Llevamos 10 minutos. Pero llevamos un par y son 16. O sea, llevamos un tratamiento Llevamos y 10 minutos. Tratamiento, solamente 10 minutos masticados. Sí, vuelve a mostrar, Miranda. Arrímate, para el fundillo. Apaga los dos teléfonos. Sin miedo. Abre. A ver, Cher, vas tú. Y el Oski se está salvando porque está grabando. ¡Ay! Mira, aquí se ve todo esto. Y la, en no, persona mucho más. No, la Cherry. ¡Ah, no manches! A la Cherry se le pusieron blancos. Pero es que ya se los había blanqueado. Bish. La perra. Ya había llevado la mitad del tratamiento. Che, muestra tus fotos. No, más porque reales. Me la cancelaron, mijo. Muestra tus dientes reales. Muestra. Ya no los uses. Y yo, ¿cómo que me vas a dejar a mitad del tratamiento? ¡Ah! Los dientes de conejito ahí enfrente. Y en el otro teléfono también. En Instagram y en Facebook. Acá en Instagram también. Eso. Vamos a leer los comentarios. Y la que mastique chicle de sol. Todo mundo lo va a querer, chicas. Uh-huh. Todo mundo lo va a querer. Dice, tienes razón. Dice, sol callando bocas como siempre.
Ay, Roberto, llámale a Roberto que me va a quitar el like. Llámale. Ay, Roberto me marcó, chicas. Estoy transmitiendo desde Facebook e Instagram por cualquier cosa. No anduvieran con que no, con que sí. ¿Cuánto tiempo llevamos masticando? Llevamos 11 minutos. Exacto. 11 minutos. Cabe aclarar. El tratamiento es esta cajita. El tratamiento es esta cajita. Son 16 tratamientos y cada uno lo tienes que masticar media hora. Y ahorita nosotras llevamos 11 minutos masticándolo. ¿Cuál es la diferencia de esta a esta? Esta es la fórmula mejorada. Esta es la fórmula nueva. Fórmula nueva. Las dos son mías. Pero esta es una fórmula anterior, una versión anterior. Esta es la viejita, esta es la mejorada, esta es performer, esta es en putiza. Se pueden usar con brackets, blanquea con brackets. Y ya está comprobado. Comprobado y soporten los odontólogos que me han tirado mucho hate, porque a todos los estoy guardando, porque a todos les voy a responder. Sí. Que la persona que le dimos a probar con brackets está desesperada por lo demás. Ah, porque quiere para seguirse laqueando. Sí. ¿Ustedes creen que yo me iba a aventar a hacer algo sin previos a ¿cómo se dice? Estudios. No. ¿Te imaginas? Y soporten. Así es. Así que vayan y díganle a ese doctorcito que tanto me humilló, me criticó y se burló de mí. ¿Dónde está su estudio y su literatura? Pero se basó en la literatura antigua. Mamá, gracias por dejarme masticarlo. Ya no tendré amarillos los dientes. Gracias. Te falta mañana. Te falta, ¿no? Te faltan 16. Toda una semana. Si los masticas dos veces diarias, el resultado es performance, vale. Chicas. Dice, ahí está. ¿A poco no se ven más claras? Irene, esta ya se blanqueó también. Esta y esta. Esta y esta ya se ven más claras. Porque es que va blanqueando de forma paulatina, unos más, otros menos. Como goma de mascar. No, por favor, con goma de mascar. Obvio vas a ir en tu carro mientras vas al trabajo mascando tu chicle. Y no vas a estar mascando y hablando como yo lo estoy haciendo ahorita. O la otra es que vayas con tu odontólogo, te pongan ácidos, te chinguen las encías, te chinguen la sensibilidad y lo puedes hacer, o sea. ¿Y se debe costar como 3,000? No. 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 Es mucho menos. Mucho menos. Mucho menos que el precio lo van a ver mañana en la página web a las 12 del día, pero no cuesta caro. No se nota. Claro que se nota. Ahí está. Acuérdese de cómo tenía los dientes antes. Ve, sigue Lucy, sigues de nuevo, muestra. Llevamos 16 minutos masticados. Ah, mirando a Serena Camacho. Ya se me ve normal, ¿eh? Mira, o sea, amarillos. Ay, falta un minuto. ¡Ay, no! Chicas, falta un minuto para que se apague el like. Vénganse a Facebook. Vénganse a Facebook, por favor. Falta un minuto. ¡No! Guárdalo, Oski, guárdalo. Facebook. Me vuelvo a conectar. Ah, vuelvo a conectar. Así sin título y ahorita le pones título. Mirando, apriétame la cita. Mirando, tú ya lo usaste. ¿La qué? Yo llegué primero. Te vuelves a conectar. Pero al igual que yo siempre llego primero, siempre me la quitas. Amá, dile que me preste la silla. Nah, espérate. Ella siempre llega y me quita la silla. Bájala. ¿Cómo les quedó? Y la que critique, lo único que veo blanco es la blusa de Luciana. Y te toca soportar, Miriam. Y te toca, quédate con tu hocico todo lleno de como caries. Como yo antes. Amarillo. Como yo antes. Quédate con el Luciano hediondo. Es tu decisión. Con el Luciano. Ah, se me venció el en vivo, chicas, pero en ningún momento nos desconectamos de
Facebook. En ningún momento nos desconectamos en Facebook. Continuamos transmitiendo desde Facebook. Todavía nos faltan cuántos minutos para llegar a los 30 minutos. Empezamos a las 11:56. Ahí está. 12 minutos más. Oh, ahí está. Cabrón. Y son carillas. Para los que decían que no se blanquean las carillas, aquí están las mías. Agarren fragmentos del primer en vivo y de este segundo en vivo y lo van a ir viendo. Y es el primer, es la primer goma. Es un tratamiento completo. No quieren ver, hazte para acá, Miranda, porque van a decir que te estás poniendo corrector en los dientes. No. Es el primer tratamiento, digo, la primer porción, o sea, es la primer goma de mascar. ¿Los diabéticos pueden o no? Sí. Todos pueden. Todos. Amor. ¿Los diabéticos pueden? Sí, sí pueden. Ya que tiene endulcorantes. Endulcorantes. Bien. Ustedes agarren capturas de pantalla del primer en vivo y de este segundo en vivo de acá de Instagram. En Facebook, gracias, no se cortó. El doctor no va a soportar. El doctor no va a soportar. Eso le pasa por bocón. Por andar hablando sin haber visto dónde queda como profesional. Ya se nota. Claramente. Ay, un churro. De más. A ver, ahí está. También. Ni digan que no. A ver, Miris. Ahí está, ¿cómo no? Y es la primer goma, chicas. Lo que te tienes que tomar es el tratamiento completo. Es la primer goma. No están soportando, mucha gente no va a soportar. Imagínense si a la primer goma ya tuvimos un cambio bien notorio. Dense cuenta qué va a suceder cuando te termines el tratamiento completo. ¡Ay, qué placer me da esto! ¡Ay, sí, ya sé, me da mucho placer esto, chicas! Me da mucho placer esto. ¿A no le conviene que haya un producto así? Bueno, así es. No les conviene, chicas, porque automáticamente la gente va a preferir masticar una goma a estar con esos que son carísimos los tratamientos odontológicos para blanquear, que te daña la encía, la lengua y la sensibilidad. Eso no te causa sensibilidad. Dice, mándale una caja al doctor Benavides, no va a soportar, que la compre. Le dije en los primeros videos, no me quiero pelear contigo porque sé que vas a ser mi cliente, pero pues después me hizo enojar. Y un médico ético sí va a recomendar esto a sus pacientes porque la realidad es que no les causa daño. No te causa sensibilidad. Es práctico. Y aparte de limpiar tus dientes, aclarar tus dientes, se te limpia todo tu aquí, estófago, la flora, o sea, el hediondez. Tiene doble función. Quita la hediondez interna. Y aparte, blanquea. Quedaron. Ay, qué gracia. Pero no se muevan de aquí porque van a decir que se pusieron pintura blanca en los dientes. En ningún momento se pierdan de la cámara. Pues Miranda, tú siempre que me pierdas. Ahí está. Es claro el blanqueamiento y son carillas. ¿Qué no dijeron que las carillas no se pueden blanquear? Chingada madre. ¿Cómo vas? Muestra, Miris. La hediondez. Es la primer goma de mascar del tratamiento. El tratamiento equivale a la caja completa. Solo los vamos a poder encontrar en las tiendas. Claro, chicas, por supuesto. Solo es un chicle. No es un chicle. Es un poderoso tratamiento blanqueador. Dice la mugre, me la trago, te tragas peores cosas, amiga. Pone. Dice, y la mugre me la trago, dice, te tragas peores cosas. Sí, dice una doll, y la mugre me la voy a tragar, te tragas peores cosas, chiquita. Te tragas cemento. To. De vaca. Cemento. Mira, Cher. Ahí está.
No que no blanqueaban, no que no había, no que no existía, no que no se podía, no que no servía. ¿Cómo estoy disfrutando este en vivo? Es la primer goma de mascar y ya hubo un cambio. Solo con una goma de mascar. Imagínense cuando finalmente consumas el tratamiento completo. O sea, miren, dense... Para los que dicen que se me ven amarillos, ¿ya me los vieron al principio del en vivo? ¿Ya vieron mis chicos no. naranjas? Y es el primero. Lucy, hazte para acá porque van a pensar, que estás echando. No te pellizques la cara. A ver tus dientes. Hazte para allá para que los muestres. Qué disfrutar, chicas. Qué disfrutar. Para y tengo y síganme mandando todos los videitos que me andan haciendo de hate porque de todos ellos vamos a sacar contenido. Dice, me imaginé anoche en un día y los dientes transparentes. No, dice, ya me vi masticando 8 en un día y los dientes transparentes. Llevamos, ya vamos a cumplir la media hora. A las 12:24. Todavía faltan 7 minutos. 7 minutos para, dice. Acerca sí. los dientes sol, dice. Ahí voy. A ti ya se te blanquearon muchísimo más. Pero mucho, mucho. Y son carillas. Que no decían que era imposible blanquear carillas. Ahí está la literatura del doctor. Así que casi se te va a hacer, van a hacer. Sí, casi se te hacen como el chicle. Beso de mami. ¿Eh? ¿Cómo pones? Dice. No, 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 te van a decir que se te van a... No, 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 no. Porque luego van a decir... No, se puso, ajá, no, 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 nada. O no vas a ser socia. Tú decídelo. Regáñame. No, usted decídalo. Dice... Se porte merillo. Y la que mastique, tienes un diente ya blanco, ya se me blanqueó un diente. Como este. Este y este, ya lo digo. Oh, como que ese está todavía, le falta más blanqueamiento. Ya se me hizo dos dientes como que se blanquearon un poquito más de los otros. Solo una carilla ya está blanca. Chicas, es un tratamiento completo. Son 32 gomas de mascar. Llevo una. Llevo una. Si con una goma de mascar hizo esto, díganme ustedes qué va a hacer con la caja completa. Me está dando un placer enorme. La Luciana está bien chiquita, sí, pero ella es socia, ella es dueña de acciones de Golden Lion, ¿o no? No eres dueña, Lucy. Pórtate profesional. No sé cómo los traían. A ver. Naranjas. Y también. Los traía bien naranjas, ¿verdad? Ahí va. ¿Te cuentas cuatro días para que se te haga transparente? Ajá, ya cuatro para días. De aquí para allá. Ajá. Sí, tengo que masticar. Ahí está, dice señora, mastiquen el chicle bien, por favor. No. Dos cajas de glam. Tengo solo 4 días para blanquearme los dientes porque ya voy a haber amado. Oh, que te vea con las mazorcas amarillas. Jamás, jamás. Sirve para brackets, es excelente para tengo brackets. Tengo que aceptar que yo quería que ya me dejara probar el primer tratamiento de glams, así bien hecho. Porque no manches, voy a haber amado, no me puedo ir con los dientes de mazorca, no. Quería desde hace mucho. Pero no y me soporten. Dejaba. Me decían, no, tienes para estar en vivo. Están ricos los chicles, ¿saben? Sí, saben ricos, ¿eh? A menta, chicas, a menta. Más blancos ni hace, lo hace, exacto. ¿Dónde los venden? En Golden Lion a partir de mañana, chicas. Miren mis dientes. Ay, se me blanquearon, no, ya no los tengo tan feos. A ver tus dientes, Lucy, la más empresaria. Ahí está. Acá en Instagram también, Lucy. Tienen que salir en las dos cámaras. Ahí está, chicas. Y no solamente te están blanqueando los dientes, también está trabajando por dentro. Todos los que tengan ese tufo, ¿nunca te ha pasado que te levantas y te lavas los dientes? Ay, sí, y de todas maneras sale un pinche tufo bien culero. Uh-huh. Y cuando uno está crudo, peor. Ay, no, una... Y luego cuando uno anda enamorado, como se luce más el estómago. Se luce más que te despiertas y una hediondez. Ay, qué feo. Pues para eso también sirven, chicas. Ay, las mariposas dice, de tanto amor adentro. Ajá, sí. Dice, se ven amarillos. Mi reina,
es el primer, la primer goma de la cajita. Y ya se aclararon. Si ya se aclararon. A las 12:24, sí. Me encanta. Faltan a las 12:26, eran. No, 24. No, eran 26. ¿Tomaste? No, eran 26. Pero igual. Ah, sí, empezamos a las 11:56. No, 56. Ya te lo dije en el en vivo. Mm-hmm. So, pero ya, chicas, queda demostrado aquí con él la primer goma de mascar que esto es real, que esto existe. Cierra el hocico. No. No. Y que ya se ven los dientes más claros. Sí. Bueno, ya no iremos con el dentista. Pueden ir, chicas. Claro que vayan con el dentista. Tú decides si te los quieres blanquear con químicos, con peróxidos, que te dañen tus encías, que te quemen tu boca y que sensibilicen tus dientes, o si te los quieres blanquear con una goma de mascar. Es decisión de cada quien. Puedes ir al dentista por un blanqueamiento. Como químico. Dile al doctor que para, dile esto. Esto es para que mortifiques, mastica y traga y traga. Esto es para que te mortifiques, mastica, traga, traga, mastique. ¡Ay, sí! A la alucina se le mata, se le nota. Me echen. Ahí está. Es clarísimo. Ustedes mismas pueden ir tomando captura de pantallas. Y es muy sencillo. Cada persona que decida comprarlo rápidamente lo va a notar. ¿Cómo se llama la caja? Ahorita lo que hago, las manitas, me voy a comer unos... Faltan dos minutos. No, funciona así. Ay, tengo que... Funciona maravillosamente. Mañana te lo veré. Con uno en la mañana y uno en la noche. O sea, dos veces al día. Pobre doctor, no va a soportar. Por bocón. Por bocón. Y le va a tocar esperar a que terminemos los 16 tratamientos que vienen en esta cajita. ¿Se pueden enseñar la caja por dentro? Claro. Mamá, ahora sí ya me tengo que listar porque... No. ¿Eres empresaria o no eres empresaria? Pues es que mi papá ya le habló a Cristóbal que a la una me voy. Pues sí, pero dile a tu papá que estás trabajando y que si te... ¿Se acabó la media hora? No, faltan dos minutos. ¿Má? Faltan dos minutos para que ellas terminen de ver el proceso, quede documentado y mostrarles de nuevo cada una los dientes. No, que a las 12:24 se acaba, papá. No. Luciana, ¿quieres ser accionista de Golden Lion, sí o no? Sí. Entonces, trabaje. Dice, y los que, dice, ¿qué costo? El costo lo van a saber mañana, pero es más barato que un tratamiento, tradicional odontológico, ¿sí? Sí, odontológico. Dice, el doctor queda así porque él afirmó que esto no era posible, que te iba a quemar los dientes, que te iba a quemar la lengua, que no sé qué. Las encías y no sé qué más. Ahí está, más falta un minuto para completar los 30. Dice que masticaste dos, pero diles por favor. Ah, es que son dos. Es uno redondo y uno cuadrado. Dos juntos. ¿Cuánto dura el blanqueamiento? Lo mismo que te dura un blanqueamiento tradicional. Te dura. Siempre lo tienes que estar dando este mantenimiento como todo. Ya, se cumplieron los 30 minutos. ¿Qué? Vamos a mostrar cada una los dientes. Ok, de nuevo. El tratamiento es por una cajita. Una caja equivale a un tratamiento. Cuando termines el tratamiento completo, tus dientes se blanquean hasta 5 tonos. Y aquí acabo de darles una demostración con una goma de mascar. No con el tratamiento completo. Y ya vimos cambios en vivo completamente, en vivos guardados, en vivos no cortados. Aquí está claro. Y en 4 diferentes casos, yo tengo carillas y acaban de presenciar que aclaró mis carillas. Tomen captura. Hazlo para acá. En vivo para que tomen captura. Vaya a pensar que te estás
Ahora sigues tú, Lucy, muestra. En vivo. Para que ustedes tomen capturas y puedan. Ve bien, pela bien, Luciana. Pela bien los dientes. Ahí está. Ay. Sigue, Miranda, ahora sí ya te puedes ir, Lucy. Es que mi papá me dijo que a la una dice, dice que las ven iguales. No, muy sencillo. Vayan y copien las capturas. Abre todo, todo más. Ahí está. Ahí está. Es la primer goma de un tratamiento. El tratamiento es la cajita. Ahí está. Eso. ¿Faltas tú, Cher? Los dientes más blancos del condado. Ay, la Cher ya los tiene bien blanquitos. Ahí está. La Cher ya los tiene bien blancos. La Cher los tenía bien amarillos, pero obviamente ya le quedaron blancos porque ella ya se los había blanqueado anteriormente con Glams. Cherlyn ya había usado Glams porque ella fue una de las conejillos de India de la Sol León. Ahorita, Oski, tienes por ahí de las primeras imágenes de este para que lo juntes rápido. Vamos a juntar, ponte aquí atrás porque van a decir. ¿Del primer video? Dice, de ahorita, No vi que cambió hasta 5 tonos. Ay. No. El tratamiento. Te cambia. 5 tonos. Y esta caja. Llevamos 1 de 16. Uno de 16. De 16 gomas de mascar. O sea, si una sola goma hace este cambio, ustedes van a ver diariamente el cambio que hacen 16 gomas, que 16 gomas de mascar. Es que ellas piensan que ya con esto se me van a blanquear 6 tonos. No, es con un tratamiento completo, pero aquí tenemos también evidencias de cómo estuvimos. Dice, es un tratamiento paso a paso, no lo entienden. Los hates viéndolo, no lo pueden soportar, pero mañana van a ver que mastiquemos el segundo, pasado mañana el tercero. Y ahí sí, mira. Y van a ir viendo los cambios hasta completar los 16 tratamientos completitos. Oh, sí, es todo un proceso, sí, chicas, claro. Y es el primer, James sacó el primer tratamiento masticable blanqueador en el mundo y aquí está. Y lo van a tener disponible mañana. No puedo masticar otras en la noche. No, vamos a hacerlo así video en video. ¿Por qué no? Hay dos maneras de hacerlo, uno en el día, uno en la noche, pero como yo voy a ir documentando todo, están de acuerdo que no voy a estar grabando día y noche, sino yo lo voy a hacer uno diario. Dice, tampoco quedarán a la primera, Dolls. No exageren. No. Quedan el primer tratamiento, que es este. Queda en el primer tratamiento. En el primer tratamiento no queda en la primer goma de mascar, sino en el primer tratamiento. Y todo el cambio va a depender de qué tan amarillos estén tus dientes, qué tan oscuros. De eso va a depender el cambio en tus dientes, Oski. Así nomás como capturita. O bueno, como tú quieras. Para que ellas vean. Oski aquí está editando así rápidamente. Aquí estamos poniendo los videos. Pero nomás quería como una captura de los dientes. Ah, ¿la captura? Ah, ok. Sí, el antes. Sí, antes de. O sea, nomás cómo teníamos los dientes antes de masticar el primero. Okay. Y cómo quedaron los dientes masticando el segundo. O sea, así. Está muy terrible. Dice. Gracias. Y bueno, todas las que me critican van a comprarlo. Eso es algo que siempre ha pasado. Pero sí se te ve. ¿Ya lo tienes ahí? Mañana con otro que te pongas. ¿Y pasado mañana? Va a ir con el Mado con los dientes bien claros. ¡Obvio! Claro. ¿No me voy a ir con los dientes de mazorca? Claro que no. Ay, ya cada quien. Por eso ya quería que me dejaras, ¿no? Porque si no, imagínate, me voy a ir con los dientes de mazorca. Sí, pero no podíamos hacerlo hasta que lo documentáramos. Te admiro mucho, muchas gracias. Va a estar caro, no va a estar caro, chicas, se los juro que no va a estar caro. Pero no les quiero decir el precio porque yo quiero que mañana la página web registre muchas entradas. ¡Oh! ¡Qué locura! Ya ven, chicas. Sí, chicas, critican y compran. Claro, van a criticar, dice doctor, porque las que somos área de salud sabemos es real el producto. Es que es real. Lo están viendo aquí. Lo están viendo aquí en vivo. Sí, se ve de arriba. De arriba. Mira, esta es primera. Sí.
Esta es la primera. Igual los vamos a subir, mejor los vamos a subir en, uh-huh, en mis historias porque... Y donde más se notó es aquí de en medio, mira. Sí. De en medio. Y estos, y las puntitas estas, mira. Mira, ajá. Uh-huh. Ok, chicas, se las voy a subir estas imágenes ahorita a mi Instagram porque pues aquí en la captura de pantalla la verdad no se puede notar, se ve raro. Pero ahorita se las subimos y les mostramos en las historias de Instagram y que quede claro que es la primer goma de mascar y el blanqueamiento total sucede con el tratamiento completo. No, la frescura que sientes. En la y te quita la hediondez de adentro. I love you. Bye. Bye.